ser humano que reúne muchas cualidades. Es un verdadero líder y que consigue las metas que se propone. Es un ser muy alegre. Impulsa el pensamiento crítico del estudiante. Lo hace con sus discusiones en grupos que el estudiante sea creativo. Puede ser maestro, puede ser amigo, puede ser un miembro de un grupo supremamente valioso por sus aportes. Es una persona supremamente comprometida con el conocimiento, siempre está investigando, siempre tiene interés por aprender algo nuevo, pero no solamente por aprenderlo para él, sino para compartirlo también con los demás. Personalmente, bueno, Jairo es un amigo único, es una persona que es como un miembro de familia. Es una persona que enseña a ser constante, enseña a ser leal, tremendamente honesto, tremendamente sincero. Soy barranquillero, hijo de padres barranquilleros. Estudié en la primaria y el bachillerato en esta ciudad y posteriormente me fui a Bogotá a estudiar medicina en la Universidad Nacional de la República de Colombia, donde me gradué de médico cirujano en el año 1972. Al camino de la adolescencia llegué, diría yo, muy fácilmente, porque yo soy de una familia de docentes, de maestros, como a mis padres les gustaba que lo llamaran, a pesar de que desempeñaron cargos directivos tanto en el sector público como en el privado. Mi padre desempeñó varios cargos, la dirección de educación del departamento, fue el tercer rector de la Universidad del Atlántico. Mi madre es la fundadora y rectora por 35 años más o menos del Colegio Sofía Camargo de Lleras. Conocí a Jairo Cepeda por primera vez en UCLAT, una entidad que trabaja en la prevención y en el tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas, y en aquel entonces él era el director científico. Y allí conocí varios psicólogos que trabajaban conmigo de la Universidad del Norte, entre ellos a José Amar Amar. Pepe me invitó un día a que hablara o dictara una conferencia sobre farmacodependencia en la cátedra que él dirigía o que coordinaba de patología social para los psicólogos. Y como esto lo he repetido varias veces, digo, vea usted, me invitó a hablar y todavía estoy hablando. Porque ocurrió que se implantó el programa de medicina y comencé a trabajar desde el año 1978 en este programa. Soy de la primera promoción de médicos egresados de la Universidad del Norte del año de 1980. Jairo fue mi docente. Desde muy temprano, en su cátedra, me enseñó a ser líder, pero también inculcó en mí muchas de las cualidades que él tiene como ser humano. Lo más difícil de ser docente, como en toda actividad humana, es muchas veces el sentir que el estudiante no tiene un buen conocimiento del idioma en el que va a aprender. Cosas gratificantes en el camino de la docencia, así como hay algunas que no lo son tanto, preocupantes, me ocurren con frecuencia. Una de ellas ocurrió hace poco en el último grado de médicos. Un médico recién graduado de ese día me pidió que me tomara con él una foto y yo me la tomé, pero claro, le pedí, mándamela por WhatsApp. Me la mandó por WhatsApp y cuál sería mi bella sorpresa, que
tenía una inscripción que decía: gracias, usted transformó mi vida. Yo creo que con eso solo ya basta. La enseñanza, desde que yo entré a la Universidad del Norte, ha variado muchísimo. Pero yo ingresé todavía cuando estaba finalizando la gran moda anterior con la que enseñaron a mí medicina, que era algunas filminas, pero sobre todo muchas veces solamente carteleras. Posteriormente vinieron aparatos de luz. Lentamente transitamos hacia la cibernética. Al principio había un computador en cada área, que había que hacer cola para hacer cosas. Aparecieron los computadores de la línea Apple, particularmente el Macintosh, y ese computador yo lo compré y me lo traje para la universidad. Pero pasado un rato, la universidad se cableó toda y en este momento hay estos aparatos en todas partes y en todas las oficinas de los profesores. Lo primero que pienso cuando voy a construir una clase es en el estudiante. En varios aspectos. El primero, desde el punto de vista de conocimiento. Que él adquiera el conocimiento del tema que yo voy a explicar en clase. Pero no solamente ahí. Debe haber un hecho que engrane con la trascendencia, que le sirva no solamente este tema para mañana cuando vaya a ejercer la medicina, sino para sí mismo en el momento presente. El concepto de proyecto de vida lo trabajamos justamente en nuestros procesos investigativos, prácticamente desde sus inicios. Y todavía en estos momentos el tema del proyecto de vida está presente en nuestros jóvenes universitarios. De aquí que en un instante determinado el profesor pasa por varias etapas. De pronto entra como un dictador de clase. Si no sabe más de la vida, ¿qué puede hacer? Transmitir un conocimiento desnudo, escueto. Pero si su proyecto es de a largo aliento, debe llegar a ser maestro. Jairo era un maestro, un pedagogo. Cuando él llegaba al salón de clases, siempre nos daba más información de la que esperábamos. Siempre estaba atento a responder nuestras inquietudes. Mi principal aporte en los temas de enseñanza y aprendizaje son varios. Uno de ellos es las clases magistrales interactivas. Las clases del profesor Jairo Cepeda en psicología fueron unas clases muy especiales, muy particulares, unas clases únicas, porque no solamente las clases las teníamos en la Universidad del Norte en el salón, también las teníamos como clases itinerantes. He aportado la construcción de programas preventivos de corte educativo para la prevención del consumo de drogas. Siempre nos animó a que investigáramos. De hecho, la línea de investigación que nosotros iniciamos en la Universidad del Norte hace muchísimos años fue una de las primeras que nació, estudios para la prevención primaria de la farmacodependencia. La Embajada de Estados Unidos dedicó un año todo el dinero que tenía como aporte para la prevención de la droga en la edición especial de estos programas, algo así como 300.000 ejemplares para que sirvieran de modelos educativos preventivos de la droga en todos los rincones del mundo como ellos deseaban. Hemos tenido algunas publicaciones en intoxicaciones con sustancias como la cocaína o con drogas de abuso. Thank you.
las TICs definitivamente son bienvenidas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen unas grandes ventajas, que es el poder encontrar información que aclare, que dé datos nuevos al conocimiento, explicación de conceptos. El estudiante, por la facilidad de las TICs, también le puede ocurrir más fácilmente ahora el poder perderse en las grandes autopistas de la cibernética. Entonces el docente tiene que estar muy pendiente para guiarlo. No hay una receta para ser un buen docente, porque la docencia, aunque está apoyada en una serie de conocimientos pedagógicos científicos, en resumen es un arte. Si queremos una serie de pautas, debemos recordar que la docencia tiene unas funciones, dijéramos así, específicas. Una función didáctica que posibilite el poder encontrar las mejores técnicas para la transmisión del conocimiento. A partir de la función didáctica, una función multidisciplinaria. Es una persona que realmente ha aportado tanto a mi vida personal como a mi vida profesional elementos valiosísimos que yo he utilizado durante 35 años de trabajo que tuve en la Universidad del Norte, y todavía es la hora que en estos momentos en que ya no estoy en un ejercicio directo de mi profesión, todavía sigo utilizando todo ese legado que él me entregó con tanta generosidad. El legado que yo quisiera dejar es más reflexivo que, dijéramos así, conceptual, académico, que para poder lograr la transformación de los estudiantes, futuros médicos, debe haber también una gran dosis de introspección personal, porque a través de eso yo puedo impactar a los estudiantes y, sin decirles mucho, servirles de una vía para que transiten sin dejar la propia. Jairo es un maestro tremendamente comprometido, dedicado a sus alumnos, ama a todos sus alumnos. Lo importante no es que siempre estemos pensando en que hay dos categorías, docentes y discentes, sino una sola, estudiantes. Convertirnos en estudiantes todo el tiempo. Admiro en él ese deseo de aprender permanente, no importa que pasen los años. Él siempre está comprometido con el conocimiento, siempre dedicado a sus alumnos y siempre interesado en enseñar. Poder ser transformadores, transformadores, transformándonos continuamente de el estudiante y de nosotros mismos, para beneficio de las comunidades, para beneficio de la sociedad que está esperando nuestros servicios.